Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy nos encontramos aquí en Tunajá, Zacualpa, con doña Anabela. Así es. Y venimos aquí entregando ropas que nos mandó en la caja de nuestro amigo José y Araceli. Así es. Uh-huh. Acá ya hicimos entrega de las ropitas y vemos que acá les quedó esta ropita. Aquí la nena muy contenta ya con su chumpa puesta. Así es. Ajá. Nada, pues la familia, ellos perdieron a su papá hace unos meses. Entonces es por eso que nosotros lo visitamos, porque Anabela quedó viuda, ¿verdad? Así es. También en la caja viene mochila, ya que este varoncito está estudiando. Está en quinto. ¿Trabaja en la mochila? Mm. Sí. O sea, ¿cómo es que lo has quitado? Vamos a ver cómo le queda. Sí. ¿En quinto está? Sí. Ah, qué bueno. Y él, fíjate que él trabaja también. Oh, sí, esa caja viene esa mochila viene de la otra caja. Entonces. Sí, de la otra caja. Ah, qué bueno. Ahora traemos de las dos, porque como la otra caja traemos unas poquitas y otras en otro lado, entonces traemos de todos. ¿Sí? Ahora, también este suéter venía de la otra caja de Francisca y su esposo, que se encuentran en San Rafael, California. Y acá las otras ropitas, como pueden observar, aquí tiene... ahorrado Anabela, y también viene de la caja de ¿cómo se dice? José y Araceli. Ahí está la niña, mira cómo se ve de bonito. What's la hachum? What's? Está bonito por el tiempo también ya de la lluvia y todo eso, pues ya que usen su ropita. Esperanza. Ah, Esperanza. Aquí vemos a Hace rato dije que a ver qué niña le va a tocar este chumpita. Sí. Aquí es donde quedó. Uh-huh. Ella también está bien emocionada. ¿Chapchikte? Sí. Están felices. Bueno, entonces aquí hicimos entrega, ¿verdad? Y también vamos a dejarle algo más aquí a Ana, ¿verdad? Yo le digo a Ana porque me cuesta decir todos los nombres. Sí. Entonces. También traemos aquí ropitas. Vamos a dejarles aquí para las chiquititas, que es solo para ellas. Son ropas interiores de niños, ¿verdad? Pues aquí lo están entregando Cristi, y aquí que Elvira vamos a entregar también otro. Un traje. Un traje, porque también venía traje en la caja. Así es. Doña Ana Chichicala, ya desmayada. Bueno, chamf, caja mis pitnak, trajes típicos, ya. Entonces, chale, ni ver, o chirajo chic, chiveish. Ya ganar es cambio con un pot también. Mm. A ver qué si caja que chive, si no a probar. Bueno, aquí también, pues la caja venía este corte y el huipil, ¿verdad? Ya así que, es. Gracias a José y a Celi también. Si compre, acá la caja que chive. Acá, pues gracias por darles esa sonrisa acá a los niños. Y aquí en la caja, ¿verdad? Es por primera vez que encontramos muchos. Huipiles y cortes. Sí. Entonces, ya que pues como decíamos, todo esto pues lleva un esfuerzo, y pues acá Anabela ya está probándose el traje. Sí. Acá vemos que sí le quedó, pues le quedó. ¿Qué chive doña? Sí. Sí, cabal le quedó. Cabal le quedó. Bueno, aquí las muchachas trajeron una blusa también, así como que le combine con el corte. Sí, para que le dejaron así parejo, ¿verdad? Pues. Uh-huh. Muchísimas gracias, José y Araceli, también Francisca y su esposo también, que se encuentra en San Rafael, California. Ajá, todos estos, por todos estos que han mandado, ¿verdad? Aquí los vamos entregando, aunque sea despacio, pero estamos entregando. Así es. Ya que aquí con la familia de Anabela no hemos venido, desde que empezamos a entregar ropa no hemos venido a entregarles nada. Sí, así como decíamos, ¿verdad? Todo lo que estamos recogiendo ahorita de ropa, lo vamos a estar entregando a los niños que no hemos ido, que nunca los hemos entregado ropas. Sí, así es. Ya fuimos a San José, Las Joyas, San Antonio, Sinaché. Quizá vamos a ir a Nemchaj también allá. Allá no hemos ido todavía. Ajá. Y entonces así, pues esperemos que cada uno tenga algo, ¿verdad? Para que estén felices. Ajá. Uh-huh. Bueno, aquí quizás tendrá unas palabras aquí Anabela, doña Anabel. En agradecer, Shiweshi, ya que nos y me dio Shiweshi, espíritu y así, ¿verdad? En agradecer, Shiketchen, así que bueno, acá escuchamos.
José y Araceli, mi chiquita la familia. José Israel. Acá escuchamos las palabras de doña Anabela, ¿verdad? Muchísimas gracias por la ropita, que Dios les bendiga y pues bendiciones para ustedes. Y pues vamos a continuar. Saludos para todos ustedes. Bueno, pues antes de irnos, llegó otro niño más y aquí le estamos dejando también su ropita. Sí. Ya que no podía quedarse sin nada, ¿verdad? Pues le entregamos todavía su ropita. ¿Otro que habló? Sí. Y el abuelito también venía de trabajo. ¿Sí? ¿Cabal, chihue? ¿Cabal? ¿Quién es el pachenco? ¿No, chico? No. ¿Sí que este, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya que fija, bye? Sí, ya que está que me estoy... A él le quedó bien bonito. Le quedó bien bonito, sí. Uh-huh. Él viene de sembrar, dice. Sembrar. ¿Para huesos y espíritu? Sí, para huesos y espíritu. Ah, vaya. Entonces, bueno, más veces. Bueno, pues. Bye, Matios. Vaya. Vaya. Bueno, pues, el niño sí. Bueno, le quedó. Le quedó combinado el pan y el suéter. Le quedó. Vale. Entonces ya todos se encontraron, ¿verdad? Así es. Ahí está el muchachito con su mochila. Ya listo. Pasame, bueno, entonces ahora sí nos vamos despidiendo, ya que ya va a llover. Ya va a llover. Sí. Allá arriba ya se escuchan los truenos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y nos veremos en el siguiente video.